Mire, aquí estoy haciendo una salsita verde bien rica. Porque, ¿qué creen? Estoy haciendo menudo para echarle arriba. Que no me gusta el menudo rojo. A ver si están usando el menudito. Ahí les enseño el plato. Miren, watchen aquí que todo tengo cilantro. Eso es bien raro. Ya tengo ahorita unas matas de cilantro. Y ya estamos casi mediados de septiembre, ya ven. Y todavía tengo cilantro. Con mi salsita. Ahí va. Pero vean nomás qué rara clima tenemos ahora. Con esta sequía. Y tener cilantro todavía estas fechas. Wow. Miren, aquí tenemos mi salsita. Verdecita. Esta salsita la hice más aguadita porque pues es para el menudo, para echarle un cucharoncito de menudo. Usualmente la hago más espesa y le echo tantito aguacate si lo vamos a comer en un ratito. Pero esta se va a estar ahí para el menudo de ayer y para el menudo de antier y a lo mejor para el otro fin de semana. So, hay que hacerla rendir y guardarla. Pero miren, eso es lo que hago yo porque no me gusta mucho el menudo rojo. No sé por qué no me gusta que lo hagan rojo, me hace como chile colorado, se me hace como birria, se me hace como todas esas cosas. Y no me gusta. Me gusta así blanquito, echarle su salsita. ¿Qué hubo? Miren, ahorita que vine por el cilantro, dije, ¿quién hijos de la fregada me robó mi melón? Ahí estaba un meloncito colgando. Y miren, ya no está. Y ahí ando. Enojadísima, buscando a ver quién me robó mi melón. Una zorra o algo, dije. Pero no, mírenlo. Se maduró, mírenlo. Y se cayó solito. ¡Wow! Estará bueno, ahí lo voy a partir. A lo mejor y no está bueno. Es la primera vez que yo tengo un melón aquí en mi casa. Bueno, allá tengo un chorro. Tengo 17 melones allá atrás. Pero yo nunca pensé que me iban a salir. Eso no sé si van a madurar o no. Hombre, no, imagínense qué cosas cuando tiene uno tiempo, gente, es lo que les digo, el tiempo de hacer sus cosas es lo más valioso. ¡Wow! Miren, chicos y chicas malas, mi meloncito, primera vez en mi vida. Yo no sé si está bueno, sino yo ni sé, ¿ok? Yo no sé, yo nomás sembré de todo. Y sí se me dio de todo, pero miren, aquí voy a ver, no hace trampa, a ver si está bueno o si no está bueno. Ahí va, lo vamos a abrir juntos. ¿Qué tal? Pues, ay, huele rico, pero no sé. No voy a hacer trampas. O aquí voy a ver si está bueno o no está bueno. Ahí lo vamos a ver juntos. Miren, les presento mi meloncito. Ahí va, ¿eh? ¡Wow! Miren. ¡Y el aroma! ¡Oh, wow! Ahí afuerita. Miren, no vean, las semillas están perfectas, más para sacarse. El colorcito no le hace mucho la cámara, pero tiene el color del melón. ¡Wow! Y el aroma, no, 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 no. Ni le voy a quitar las semillas, pero miren. Miren cómo está, hasta jugoso. Déjame lo pruebo. A ver, ¿qué tal? Ahí está. Ay, discúlpeme, ahorita estaba cociendo el chile. Traigo todo ahí, pero miren. Y lo estoy lavando platos, so. Ay, disculpen, pero miren el aroma y el sabor, a ver. Wow, se deshace en la boca. Ay, qué contenta. Ay, 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 ay. Mi primer meloncito de toda mi vida. 51 años, no esperen eso. Los que tienen 20, 20 algo, siempre en su primer melón. No esperen 52 años. No desperdicie su tiempo en los trabajos. Ocúpese de usted y de su familia. No, 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 no. Voy a darle acá, no, anda afuera. Eso tiene que probarlo. Wow. Wow, chicos. Delicioso. Delicioso, ¿no? Oh my God. Wow.
aquí les voy a enseñar que tengo más plantas de melón que nomás sembré, acuérdense. Y ahí les acabo de enseñar, oh, estoy tan contenta, uno que cultivé. Ese lo sembré enfrente de la casa, entonces lo sembré primero y dejé la bolsita con las semillas por ahí resguardada, y después dije, ay, pues allá atrás tengo un espacio. Miren, este es un espacio que nunca uso. Lo limpié ahí más o menos de hierbas. Y miren, y me traje las semillas y acá están. Esta, aquí les voy a señalar, esta es una calabacita, esta es de Halloween, las calabacitas anaranjadas. Las acabé de sembrar estas hace 3 semanas, según yo, bien sembradora, ¿verdad? Ahí está una, aquí no me salió nada, aquí tampoco, ahí puse una, pero esta aquí está. Vine a echarles agua porque pega el calorcito. Pero miren que me encontré. Miren que me encontré. ¿Sí ven? Otro melón. En esta plantita. Y acá tengo más plantas. ¿Sí ven? Está todo cubierto. Y acabo de ver que tengo un chorro de meloncitos. Vamos a ver si se van a dar. Vamos a echarles agua. Pero miren, ahí vamos a caminar. Miren, miren este. A ver, muévete, hojita. ¿Sí lo ven? Ahí está otro. Ahí está otro. Aquí. Ahí está otro. Ahí está otro. Aquí llevamos 4. Ahí los vamos a contar, juntos. Llevamos aquí 11, que está el sol y no me deja ver. 5 meloncitos. A ver, voy a ser cuidadosa aquí con las plantas. 5 meloncitos, miren, acá está otro. 6. Miren, ahí está otro chiquito. 6. Miren. 7. Wow. Y hasta se me acalambró la mano aquí. 7. A ver acá. Wow. Allá. Allá sí. 8. ¿Sí ven? 8. Ahí no se ve. 8. Wow. 8. Déjenme paso para acá. Wow, ese ya casi está, mire. Como el otro que tenía allá enfrente. 9. Oh my god. 9. A ver qué más. 9. Pensé que había uno, pero no. Oh, allá es otro. Allá. 9. Ay, por ahí. 10. Oh my god. 10. 11. Ahí está el otro. 12. ¡13! ¡Wow! ¡14! Ahí está el otro. ¡15! ¡15! A ver. ¡15! ¡Wow! ¡15 melones! 15 melones en estas plantitas. ¿Sí ve? ¡Wow! A ver si se me logran como el otro que les voy a enseñar ahí en el videito que hice para que vean que ya soy agricultora yo. ¡Oh my god! ¡15! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosas, no!